Buenas tardes, compañeros. Quisiera ver si alguien me pudiera colaborar. Tengo esta tarjeta de una lavadora General Electric carga frontal. El problema que nos da es que no funciona el compresor, el motor no lava. Pero quería, ya lo probé directo y el motor sí nos funciona para el derecho, para el revés. Y aquí tenemos una tarjeta que no encuentro el diagrama para ver dónde pudiera estar, dónde pudiera ir en estas líneas de aquí, se van para acá, para el IPM. Quisiera yo ponerle un variador de frecuencia para que me deje. Pues nosotros ya probamos el motor trifásico, si nos funciona, el 2273, pero no sabemos acá cuáles pines, porque no tenemos ningún diagrama, no tiene diagrama la lavadora, y necesitamos el diagrama para ver cuál de estas es la tierra, los 5 voltios, para meterle la frecuencia en los pines, pero sí necesitaría de alguien que me pudiera proporcionar esa información. Aquí voy a poner el número de modelo de la lavadora. Y si alguien me puede colaborar, estaré muy agradecido. Saludos. Aquí podemos ver el motor de la lavadora. Es una lavadora General Electric, carga frontal. Ahí les voy a dejar la información del modelo, de la serie. Aquí nosotros tenemos un variador de voltaje de 220 monofásico, aquí 220 monofásico a 220 trifásico. Entonces vamos a probar. Aquí tenemos seteado 118, pero vamos a agarrarle a 100. Vamos a ver. Ahí está. Ahí lo dejamos, ahí está girando. Si lo vemos de frente, está girando en contra de las manecillas del reloj. Ahora lo vamos a poner a favor de las manecillas del reloj. Ahí está. Ahí, y aquí está el variador que nos está funcionando a la perfección. Y si el motor está bien, la tarjeta creemos que está bien también. Lo único que sí, ahí está, lo único que sí creemos que pudiera ser la tarjeta principal la que no le mande la frecuencia, pero necesitaríamos el diagrama para saber por dónde nos manda la tierra y los 5 voltios. Si tuviera alguna información, se lo encargaría y se lo agradecería mucho. Saludos.